Mire, sinceramente, ese pozo fue hecho en el año 62, 63, en aquellos años Cartavio, Grace se proyectaba a los lugares, hacia nosotros, pero esta empresa que hay ahora no. Entonces, ¿qué se ha hecho? Este señor ha relimpiado ese pozo. Y cuando ha ido a tocar, a querer limpiar, el tubo que estaba destrozado ya. Entonces él ha hecho nueva perforación. Entonces esa perforación que ha hecho, como usted dice, ese dinero que tenía el consejo, tenía 30 mil para Ustedes los... también aportaron ahí. Sí, nosotros aportamos todo. ¿Con cuánto Nos... aportó usted? ¿Con cuánto aportó? Bueno, de acuerdo a los terrenos que Terreno. cada uno tiene, sí, unos han pagado 200, unos 100, otros 80, otros 40, así sucesivamente, y nos han sacado plata. Pero cuando yo le decía, ese pozo no es bueno, pero no hizo caso el señor y nos engañó, dijo que ya estaba hecho y resulta que faltaba. Y de todas maneras ese pozo está obsoleto y no funciona. Más de 80 mil se gastaron. Sí, imagínese usted esa plata, cuántas faltas se pueden... Pero según el actual presidente dice que bota un riego y medio, algo así, No, ¿no? en este momento debe tener potencia de agua, porque las humedades han bajado, están bien, pero ya a partir de julio, agosto, por ahí comienza ya a disminuir, bota lo que dice. Pero si es de utilidad, esa inversión que se ha hecho es de utilidad, ¿ustedes riegan con ese pozo? No, lo utilizamos. No lo utilizamos. Hasta ahora no, yo nunca lo hemos utilizado. No, nunca. ¿Considera que esta inversión ha sido en vano? En vano, prácticamente es una. Me están cuestionando el presidente porque no sé qué ir a rendir, porque hay muchas cosas que tiene que rendir. Muy bien.